que yo, por ejemplo, o sea, por ejemplo, tú me dices, es que quiero limitar, ganar volumen, redondear y lo que sea, bla, 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 bla. Yo te diría, bueno, ok, pues mira, yo en mi caso, yo lo que haría sería aumentar el lookahead y reducir los tiempos. Hacerlo mucho más rápido para que libere antes, pero aumentar el lookahead para minimizar la distorsión. O sea, el Pro L2 a tope de lookahead es capaz de generar 0% de, con 20 decibelios de limitación, 0% de distorsión armónica. 0% de distorsión armónica. Literalmente 0. O sea, yo he intentado reventar el limitador y no he podido. ¿Vale? Esto, pues, vamos. Esto, sigue. Esto es un cambio de tímbrico. ¿Ok? Esto es impepinable. Nadie me lo puede discutir. ¿Vale? Es un cambio tímbrico. Es muy pequeñito porque ya os digo, es un sonido sostenido que no está generando cambios, entonces no está, no provoca que haya cambio, ¿no? Entonces, estamos a 96, así que porque se me ha olvidado cambiar el proyecto, así que hay oversampling. Entonces, hay mucho menos armónico de rebotes, entonces solo están los que genera esto. Si yo le pongo tiempos rapidísimos y aumento el lookahead, desaparece todo. Y esto es aquí, pero lo podría poner aquí. Lo voy a enseñar con el compresor, ¿vale? Antes de usar un compresor con tiempo rápido, se usa un limitador, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, fijaos, mira, si yo pongo el lookahead, imaginaos que estuviéramos en el limitador, ¿vale? Y estuviera trabajando y se pudiera ver. Vale, entonces, al activar el lookahead, al poner más lookahead, lo que va a pasar es que yo puedo poner tiempos más rápidos y al haber no ni más proceso, más deformación en la onda, va a generar más armónicos. Pero si yo le doy superpoderes, la herramienta va a poder calcularlo todo mejor, va a haber menos fallo y al haber menos fallo no va a haber no linealidades y se va a transformar en un compresor ultra transparente en lo que se refiere a el cambio tímbrico que pueda generar por no linealidades. ¿Vale? Que eso no implica que aumentar el lookahead hace que se vuelva mucho mejor, por tanto va a coger mucho más el golpe, va a redondear mucho más el sonido, ¿vale? Y vas a notar cómo pierde más golpe, porque hace mejor el trabajo. Entonces, teniendo un limitador, trabajando sobre una canción que está todo el rato variando, que el sonido, las frecuencias van variando, ¿veis cómo ahí ya empiezan a aparecer? ¿Lo veis? Pues si yo le cojo a en otra frecuencia, lo está haciendo de putísima madre, bro. Poniéndole tiempos súper lentos. Pero si yo voy aumentando el lookahead, mira lo que pasa. Entonces, en su canción, tener el limitador mantenido todo el rato, no sé por qué antes no lo hacía, tener el limitador mantenido todo el rato va a generar un cambio tímbrico. O sea, ¿os acordáis que yo os he dicho lo del? Pues esto, ese son todos los inarmónicos que va a generar todo esto, ¿vale? Entonces, tenerlo así, lo que como lo tiene él, ¿no? Bueno, lo tiene en transparente. Él lo tiene así. Más o menos, bueno, esto no va a cambiar, ¿vale? Esto no te va a cambiar ¿vale? Él lo tiene así. Y dice que así es más transparente y le gusta más así, ¿vale? Y yo lo que os digo es que en vez de limitar todo el rato y tenerlo así, yo lo que haría sería, lo obligaría a ser ultra rápido, ¿vale? Pero le diría, coge la criptonita esa y métesela por el culo al vecino. Y entonces mira. Y así es mucho más transparente, tímbricamente. Además, hará mejor el trabajo. Si el limitador te está. O sea, si has usado tanto el limitador para quitarle los porque te molesta, aumenta el lookahead. El lookahead hará que no se escape ni uno. En cuanto en la proporción que tú quieras. ¿No? Entonces, queda muy pedante decir que un tío que trabaja en Sterling y que tiene 39.500 Grammys, cuando yo no los tengo, va a hacer peor el trabajo que yo. Y por eso os he dicho que yo debería estar ahí con él para poder criticarle. Porque a lo mejor suena de putísima madre, pero yo sé cómo trabajan las cosas. Entonces, como yo sé cómo trabajan las cosas, yo sé que eso genera artefactos.
Otra cosa es que en el contexto de la canción no se noten o incluso que quedaran bien. Yo qué sé, vete a saber tú. Lo que yo digo es que hay, yo, en mi opinión, por lo que estoy viendo en el limitador, hay sobrecompresión. No por lo que os he dicho de los 2 dB y medio, que a mí los 2 dB y medio me la repinflan, como si fueran 30. Yo en la escuela enseño que hay veces que tienen que ser 0,2 y hay veces que tienen que ser 2 trillones. ¿Vale? Es que depende, hay que hacerlo a oído. Y por eso que limite a 2 dB y medio no me preocupa. ¿No? Además, lo he dicho al principio, nada más empezar el vídeo antes de ver nada, yo he dicho, oh, hay 2 dB y medio, pero 2 dB y medio no tiene por qué ser malo. Pero yo lo que critico, o sea, lo que me ha sorprendido, más que lo que criticar, porque no tengo nada que criticar, que haga lo que se haga los cojones, lo que a mí me sorprende es que el limitador esté sobrecomprimiendo porque no libera nunca, y además con tiempos lentos y sin look ahead. O sea, eso va a hacer que no libera nunca, así que él está todo el rato comprimiendo. Y además, como en los sostenimientos y todo está trabajando, va a generar un montón de timbre. Entonces, claro, no me puedes decir que quieres hacerlo transparente cuando eso no lo va a hacer transparente. Yo sé que no lo va a hacer transparente. ¿Entendéis? Lo que pasa es que, claro, es que es lo que os digo. Subir esto a YouTube puede generar un salseo impresionante de gente metiéndome pullas. Y tendrían toda la razón del mundo de ponerme yo a criticar a una persona que es infinitamente más que yo, ¿no? Pero ya sabéis que yo digo lo que creo, porque es mi canal, y os lo argumento. Y creo que con esto cerramos por hoy. ¿Vale?